Obvio. Tantas y tantas cosas y se pueden decir emociones al mismo tiempo. Yo cuando salto al escenario y empiezo a hacer el show y sé que la gente... Casi todos los hogares. Ay, la crisis era terrible. No, sin obviamente, embargo, vivíamos llegaba, una crisis tremenda en ese momento. Llegaba a la vecindad y me olvidaba de absolutamente todo. Es ya verdad. Con eso estaba alimentadito yo ya. Es verdad. Yo quiero preguntarle a Carlitos Villagrán, ¿qué se siente hoy en día, por supuesto, el reconocimiento de todo el mundo, no solamente de los peruanos? No, no solo de los peruanos, efectivamente, mira, del mundo entero. Es para mí, es como vitaminas, es para mí algo que me ensancha, me engranda, lo agradezco, él digo, valió la pena mi trabajo. Obvio. Tantas y tantas cosas y se pueden decir emociones al mismo tiempo. Yo cuando salto al escenario y empiezo a hacer el show y sé que la gente se va a reír y en qué momento se va a reír, es muy satisfactorio para mí. Lindo, muy bien, perfecto. Ahora sí, podemos recorrer, por favor, con Carlos Villagrán, la vecindad, porque... ¿Han sido cuántos años de grabaciones? ¿10 años? ¿Más? No, mira, estuvimos... Bueno, yo estuve desde 1970. Ajá. Ya cumplimos más de medio siglo. No, más, eso sí. Más. Para ser exacto, 51 años. Con ¿pero Chavo cuándo Loche. Duraron las grabaciones? Fueron cientos de grabaciones. Hubo varias etapas. 290 adelante. Episodios, me dicen, ¿no? En 7 temporadas, imagínate, doblado en 50 idiomas. Sí, es 50 y más, ¿ah? ¿Eh? Oye, y según... mira, yo lo he visto en chino, es divertidísimo. Y según Forbes, esa revista, fíjate es que el programa más exitoso, Carlota, de la historia de la televisión. Yo lo vi en coreano. Yo en también coreano, lo vi. Yo también. En coreano. No. Y lo pasaron en pantalla así grande. Y nos invitaron a todos los que trabajábamos en el show. Es divertido. Y lo veía, yo veía a Kiko que decía... Yo jamás, yo voy allá. Así era, mía, te lo juro, yo también lo he visto. Y si no, hasta dije, yo hice el programa, pero no me entiendo. A ver, Carlota, ¿puedes volver a llorar, por favor? Porque quiero ver si lloras igual. Mi sueño dorado, ¿lo voy a hacer yo? Sí. Mi sueño dorado. Ya, gracias, Carlota. Giancarlo, ¿algo que comentarle a Kiko, verdad, Carlitos? Carlota lo decía y en verdad que esta es la magia de la televisión, por la así magia. Decirlo. Pero estoy impactado. Y lo vi entrar y en verdad... Casi yo te soy de la promo. Casi te a ver, yo he crecido viendo El Chavo. Así y El es. Chavo entraba a nuestros hogares para darnos alegría. Obvio. Y tener a uno de los personajes que nos hizo feliz de chicos... Frente a frente, la verdad, es impactante. No, y además con una diversión muy, muy sana, ¿no? Muy, muy sana. Y la facilidad para crear personajes. Carlitos, ¿tu micro? A ver. El micro para poderte escuchar. Ahí está. Sí. Ahí está. Aquí estaba. Acá no, está. No me di cuenta que aquí estaba. Lo que pasa, yo uso lentes para ver y esto como... Me operaron de acá, de un cáncer agresivo. Y bueno, se quedó el ojo jalado, entonces por eso usaba los lentes, pero pues, no tiene caso. No, estás muy bien. Lo importante es que te sientas cómodo. Estás en tu casa, siéntete como en la sala de tu casa. ¿Qué te parece? Muy amable, muchas gracias. Mira lo que hemos colocado amigo, ahí. Amigo, me trae un whisky, por favor. También, doble, dice. Pico Sabor, por favor. Onda Rocks. Bye. Catedral. Y a dos de paso. ¿Tomas Pico Sabor, no? ¿Tomas Pico Sour? Sí, claro. ¿Sí te gusta mucho el Pico Sour? Me fascina el Pico Sour. Ah, mira, ¡chócatela a mí también! Pía, ya pues, no te dando a entender a todo el mundo que también toma tu trago, pesiquita. He dicho solamente... Dicen que la pisco la encuentra. He dicho solo que me gusta el Pico Sour, nada más. Está bien, pero está diciendo chócala. Bueno, no te preocupes. ¡Ah! Miren lo que te hemos traído porque si él quiere pisco, le damos pisco, por favor. Lo que pida. Estamos atentísimos a todos acá. Lo que pida Carlos Villagrán, dale. Me invita a sentar, Carlos. No te invito. Vamos a ver de qué color pinta el verde. Te ayudo. A ver. Pía, ¿tú has escuchado que Carlos Villagrán le ha dicho siéntate? Sí. Vaya. Es un pisco. Hoy es un pisco de colección. Gran herencia. La Blanco. Ajá. Destilado. ¿Qué dice Paisa? Mira, ¿por qué no la abrimos? Porque dicen que la botella es de colección. ¿Lo ayudas? La botella es de colección, vamos a abrirlo rapidito, a ver. Ahí está. No lo vayas a romper, hijito. Dicen que la botella es hermosa. A ver. A ver. ¡Oh, wow! Sácalo. Ahí esa está. No la tienes. Ahora sí.
No, ahí miren está. Qué belleza. Eso no lo compartas, eso solo para ti. Sí, solo para tu familia, para ti. No, sí, ok. Ok. Pero sí voy a agarrar un poquito porque no me puse hoy. Eso bueno, lo tienes que esconder de la Carlota. Mira, ya sabes que lo puedes tomar en Chicano, Pisco Sour, solo yo te lo guardo, como quieras. En nuestro trago bandera. Bien, a ver, ¿qué tal si eliges un personaje? Rapidito, rápidamente. Elige un personaje, bueno, sí. Vamos a elegir. Acércate si quieres. Sí, ese personaje de Jaimito entró después de que sacaron a Kiko y a Don Ramón. Espérame. A ver. Pero puedo elegir... Profesor Jirafales. Al profesor Jirafales. Acaba de elegir al profesor Jirafales. Me encanta. Un gran personaje también. Un buen actor. Y de pronto, ven por favor... Ay, ahí está el profesor Jirafales con Kiko. Maestro. Ahorita lo vas a ver. Mira esas imágenes. Yo sé que para ti ha sido muy importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Todos los que salíamos en la vecindad eran muy importantes. La estrella del programa era el programa. Así es. Exacto, bien dicho. Qué lindo, qué lindo. No, pero él en realidad ha sido como, me indican, como una especie de padrino para ti. ¿Televisivo? No, tanto padrino. Yo era fotógrafo del Heraldo de México. Yo fui fotógrafo mucho tiempo. Y a todos los titulares de programas les pedía trabajo. Y me la daban de extra y todo eso. Se abre un nuevo canal, Televisión Independiente de México, Canal 8. ¿Ya? Y ahí entra pues, todo el grupo Chespirito. Entramos cantidad de gente porque en Televisa no dejaba entrar a nadie. No dejaban entrar. Entonces, pues ya empezamos a hacer el programa y todo. Y el programa no era un programa. Chespirito tenía una barra de una hora donde hacía 10 minutos de tal cosa, 10 minutos de Chapulín, 10 minutos de que tú y yo estamos locos, Lucas. Sí. De todo eso. Y se le fue Rubén Aguirre a otro canal y le quedó un espacio de 12 minutos y escribió una cosa de niño que se llamaba El Chavo del 8 por el Canal 8. Y me dice, ¿vas a ser un niño? Entonces yo... fui a vestuario. Ajá. Y conseguí el traje de marinerito, conseguí la corrita. Esa historia sí la he escuchado, claro. Pero ¿y los pelitos acá? ¿Fue sí, tu idea también? Eran míos porque yo no quería parecerme a Chabelo. Ah, ok. Ese era mi complejo de que bajara al estudio y me dijeran, ¿ese Chabelo? No, ok. Entonces ya me presenté junto a Chepelito y le digo, ¿quieres que hable así como niño? Que te hable así con los cachetes. Y él te dijo así. Y me dijo, no, igual que él fue a ver una obra de teatro donde yo hacía un niño con los cachetes. Y me dijo, no, como en el teatro. Como en el teatro. Y ahí nace Kiko, pero en sketch de 10 minutos. En Canal 8, que eso nunca lo vieron ustedes. Después vino una fusión de canales, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se unen y nace el monstruo Televisa. Entonces Azcárraga nos manda a hablar de que quiero ese programa. De ese sketch quiero un programa. Así es. Y así empieza la vida de Kiko. Y así empieza. Y ahora imagínate, Kiko en el corazón de todos los peruanos, de todo el mundo. Es increíble ese personaje. Qué trascendente, ¿no? Sí, no, fue muy bonito. La verdad que cada uno le poníamos de nuestra propia cosecha a adornarlo. Es decir, el Kiko del principio no era el mismo Kiko que ya después se formó. Y tenía otra ropa también. Que hacía así. Que hacía. Iba a patear y no pateaba. Eso era buenísimo. Y tenía otro color de ropa, me acuerdo, ¿no? Cuando era el comienzo tenía un color celeste. Fue cambiando, me imagino, el personaje también. La ropa va evolucionando, ¿no? Sí. No, en el Chavo siempre fue así. El color negro siempre fue la misma. Cuando ahí me sacan del programa... Venezuela se interesó por mí y ahí fue donde cambié la ropa. Ahí fue donde cambié la ropa. A que Kiko. Bien, qué linda experiencia.